El aire fresco te ha venido bien. Corre como el viento. ¡Anda! Hay plástico ahí delante. Este lugar se llama Luz Brillante. Mito vive cerca de aquí. Veamos. Con el mundo oscureciéndose y sin mucho tiempo para salvarlo, aunque os acabáis de conocer, cree que eres una persona decisiva. Dice que hay mucha oscuridad con la que lidiar. En vez de maldecir, crea lámparas para luchar contra ello. Has encontrado tu camino en mitad de la oscuridad. Brillas como el sol, pero ¿usarás ese poder para cuidar del mundo o quemarlo? Espera que veas todo el bien que puedes hacer con ese poder y lo fácil que sería volverte Tarumba. Pero independientemente de a dónde te lleve el camino, es importante saber de dónde se viene. El pasado alumbra el presente. ¿Qué pasa con Po? Se pregunta si sabes qué efecto has producido en el mundo. Tu presencia cambia las cosas de la misma forma que la luz cambia la oscuridad. ¿Te diste cuenta cuando elegiste dónde brillar? Dice que lo ve por cómo iluminas todo. Se alegra mucho de saber que ayudas a iluminar el mundo. Hay gran parte de él que merece la pena salvar. Le pase lo que le pase al mundo, lo hiciste brillar tanto como pudiste. No te imaginas lo mucho que importa. Dice que hiciste lo correcto poniéndote de parte de los Myriad, que le compran muchas lámparas. Es una tribu que cree en las cosas brillantes del mundo. Está claro, no hay nada que brille más que estar en lo cierto. Ve en la centella de tus ojos que no estás aquí para hablar de tus aliados. Asume que has venido a ver la luz. No te puede culpar. Últimamente todo es oscuro y desesperanzador. Hay algo sobre ti, como si vuestros destinos estuvieran cosidos. Lo que has dicho, él también lo siente. ¿Por qué no lo llamas Mito? Siente que eres como las moscas viviendo cada día como si fuera el último y con miedo de que la noche te dé la razón. Dice que se pronuncia así, pero se escribe de forma diferente. Siente esa conexión contigo. Mito dice que no le interesan solo las cosas que relucen, sino también las que brillan. Opina que no has visto a una polibrilla y hay que remediarlo. Aunque estén cerca del defuncésped, nunca se apaga su llama.
Encontrar una polibrilla te dará ese pequeño atisbo de luz que necesitas para continuar hasta el final. Brilla con placer gracias a tu pasión por la luz. ¡Corre como el viento! ¡Toma ya! Más restos electrónicos para ti. Satarra taruga solo para ti. En ese sitio hay una casa destartalada de verdad. De momento no es una causa perdida. Eso. Tienes que girar el terraquiglobo para que el mapa Atlas funcione. Podría ser el principio del final de todo. El equilibrio es la clave.
¿Cuánta vida hay de día? Toma ya, más restos electrónicos para ti. Chaka. Le tienes que enseñar a tu montura quién manda aquí. ¿Andro? Hay suficientes polibrillas para que su plan funcione. ¿Quiere que dejes de preocuparte por los caminos que has recorrido y que te centres en el inevitable camino por recorrer, el que te llevará al enfrentamiento con el Devoramundos? El Hufpuff es la prueba de la dualidad de la evolución, hermosa y grotesca al mismo tiempo. Quiere decir que el Hufpuff ha tenido más tiempo para comer de la raíz, ya que ha estado aislado en las montañas de Petreorrisco. Así que, basándose en eso, ella cree que ha sufrido tanto daño como la raíz noroeste que está escondida bajo el charco. Todo en la naturaleza es dual, y lo mismo pasa con la evolución, que lucha por encontrar el equilibrio en la creación. Se pregunta qué podría ser más hermoso que la imperfección. Le tienes que enseñar a tu montura quién manda aquí.
¡Corre como el viento! ¡Vaya! ¡Satarra gomosa para ti!
Ha sellado el destino del tercer devoramundos. Solo queda uno más. Caduco te pide verte de nuevo para felicitarte y dejarte seguir con las fases finales de su plan. Es tu oportunidad para que sus prioridades se equiparen a las tuyas. Obra el bien por tu tribu y el mundo. Vuelve al arca. Parece que él tenía muchas ganas de verte. Se pregunta si lo que se rumorea sobre ti y el arca es cierto. Cree que es imposible, desde luego, pero también sabe que sueles hacer posible lo imposible. Ahora que se recupera el mundo, el arca sería una forma estupenda de verlo. Mucho más rápido que con sus trotones favoritos. Le encanta que te hayas esforzado por ayudar al mundo en lugar de hacerle daño. Le habría venido bien más gente como tú, incluso antes de que volvieras. ¿Sabes quién te va a acompañar en tu viaje en el arquita? Lo que tenemos delante es una oportunidad para... ¿Por qué? Tú no necesitas a nadie más que a ti. Y a mí, por supuesto, pero yo soy parte de ti, así que no cuenta. Si queréis ir rápido... Pero sabes que no puedes salir sin mí, aunque sea una mala compañía. Yo te completo. Creo que podemos estar de acuerdo en algo. Es mejor la soledad que la mala compañía. Pero lo mejor es la buena compañía. Le honra profundamente que quieras que te acompañe. El arca no es un trotón, pero no puede dejar pasar la oportunidad. Viene a bordo. Noko sabe que se la conoce por repetir las cosas. Dice que siempre deseó que escaparas de Lupa Lupin y que ahora que has vuelto se alegra aún más. Está feliz de tener a alguien con tanto poder de su lado. Le sorprende que te tengas que ir. Te pide que no te preocupes por ella. Irá directa al arca en cuanto se haya despedido de todos sus trotones. Noko sabe que se la conoce por repetir las cosas. Tiene mucho que hacer, así que no te preocupes. ¡Agárrate fuerte! Caduco cree que ha llegado el momento de acabar con el conflicto entre tribus. En esta guerra no habrá vencedores. Deberías saber que no es demasiado tarde para cambiar de dirección si visitas el fuerte de otra tribu. Sin embargo, puede que lo mejor sea seguir con la tribu que ya has elegido. Cree que hará falta alguien con una perspectiva y ki luminosos para contrarrestar la energía del Sifu al final. Sin importar el resultado, tienes que desempeñar tu papel y concluir la conquista. Acabará pronto. Caduco
te recuerda que hay que darle fin a la guerra tribal. Siempre está feliz de ayudar. Kaduko te recuerda que hay que darle fin a la guerra tribal. Supone que has vuelto porque quieres más. Te pide que te lo tomes con calma. Podría ser el principio del final, de todo.